hola mis amores, aquí estoy media loca porque me estoy arreglando para Gem Beauty New York. Y nada, ahorita les muestro cómo quedé porque ahora mismo estoy con la hora encima y todavía estoy así. Así que espero que les guste este vlog y vamos de lleno a lo que es Gem Beauty New York. Y nos vemos en un ratito, chao. Hola cariños, ya estoy lista para salir, estoy súper tarde, como ya están acostumbrados a ver. Y nada, quería mostrarle mi look, no sé si se va a apreciar también en esta luz, pero usé esta paletita que me regaló mi hermana de Marc Jacobs, precioso para mi cumple, y me encantó. Estoy utilizando un labial de MAC, es uno de sus liquid lipsticks, y pestañas son de Ardell. Y accesorios así, es un outfit bastante tranquilito, no se lo voy a enseñar tan a fondo ahora, pero luego se lo enseño cuando estemos allá. Le digo a mi hermana que me grabe un poquito para que puedan ver los detalles del look. Y nada, déjame yo ir saliendo porque estamos super duper tarde, así que nos vemos allá. Nada, las quiero. Bueno, mis amores, me hice este smoothie para el trayecto. Me lo voy a tomar ahora. Como estamos en New York, voy a coger el tren, ya que me queda más cerca así. Y por allá no va a haber parqueo, así que nada, este es un smoothie. Tiene maca, fresas y moras y proteínas, agua, ¿qué más? Maca y chía. Vamos a ver si sabe bueno, pero nada, es para tener mi proteína alta para el día de hoy. Así que vamos a salir ahora y nos vemos en un ratito. Le digo si me gustó o no este smoothie. Está bueno. Hello, amores. Estamos ya llegando a el evento con Nabil, como siempre. Y nada, como les dije, bastante tarde y vamos caminando. Bueno, como ustedes pueden escuchar, estamos en la estación de tren, estaba bastante alto, así que no estaba hablando, pero mis amores, ya estamos aquí, vamos a salir afuera a nuestro lugar icónico de la 34. Creo que después del evento quiero irme de compras. ¿Qué tú opinas, David? ¡Ay, mi madre! Pues si acaso, porque ajá, ya que estamos aquí, hay que aprovechar, ¿tú no crees? Y nada, estoy amando este labial, señora, ¿qué ustedes piensan? ¿Les gusta? ¡Ay! ¡Oh, qué tallito! Yo pensaba que ya se había puesto en el otro lado, pero nada. ¡Vámonos para allá! Y señores, se siente de verano. Estamos aquí, vamos a ver qué lo que, no hay nadie en la fila. Así es mejor, pero nada, vamos a ver qué lo que. Yeah.
tienen todos sus productos. ¡Wow! ¡Qué chulo! Valorado en $425, por si acaso. Nuevos que si no lo han probado, mis amores. Y aquí uno se toma fotos, selfie. Tienen muchísimos productos en display. Vimos algunas chicas hermosas y algunas marcas nuevas, que es bueno que están viniendo, marcas diferentes, marcas que están drugstore, así en las farmacias, chicas, de bajo costo, así que es bueno que ellos, o sea, se hayan presentado en Echel Beauty. Sí, pero no sé, ¿será que tenemos ya viniendo a muchos? Que ya como el ¡uy, no! Se acabó, no sé. Sí, la emoción como que ya no estaba. Las personas como que hemos visto como que nadie estaba con esa emoción tampoco. No, no sé. Muchas personas, bueno, sé de las chicas que con las que siempre venimos, más o menos sintieron lo mismo. Eso creo es porque ya tenemos varios champions. Pero espero que para las personas que es su primera vez o lo que sea, que la hayan pasado súper bien. Y ha estado bonito el espacio, me gustó bastante. Aquí es donde hacen el car show todos los años, aquí en la ciudad de Nueva York. Así que por ese lado hicieron un muy buen trabajo. También nos gustó. Bien organizado, está bien bonito, organizado. Muy organizado, bonito. Lo único como que me sentí como que las marcas estaban un poco alejadas de los clientes esta vez. Sí, un poco alejadas. Y también como que para los creators, como que, no sé, como que ya no es tanto ambiente para creators, es más como para personas, sí, más el consumidor, o sea, que para comprar algo, para vender. Para vender, cuando ya el boleto es bastante caro, para una persona que sí paga el boleto para entrar. So. Exactamente. Eso fue lo que yo vi también. Como que hay sus pros y sus contras, pero nada, es como si tú quieres pasar un día divertido, así, si es gratis, así como nosotros fuimos, quizás sí, pero... O quizás dependiendo de lo que a ti te gusta, si vienen tus marcas favoritas, pues está súper bien, pero filas largas, como siempre. No, sí, ustedes vieron mi blog de lo de las filas, yo no puedo. O sea, que después de esa fila, Chicago, ¿no? Ya no se puede, hay que no. No sé. Pero nada, por lo menos estamos bonitos, una excusa para ponernos boniticas, sí. Tirarnos fotos. Y nada, eso sí, ahora vamos a dar una vueltecita por aquí porque está lindo el clima, está de verano, aunque sea otoño aquí en New York. Así que vamos a dar una vueltecita, mis amores. Así que muchas gracias por acompañarnos a Gem Beauty. Yo no sé si vamos mañana, no. Pero no, me dice que no. Pero nada, muchas gracias por acompañarme en este vlog. Los quiero mucho, así que un besito. ¡Mua!
y abrazos, nos despedimos. ¡Chao!